Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos todos. Ver si me escucharán por ahí. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Muy buenas tardes, Karina, Esther, Carla, Jenny. ¿Se escucha? Vamos a compartir. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. El Centro de Capacitación AMAUTE les da la más cordial bienvenida y vamos a empezar, damos inicio a nuestra sesión, ¿ya? Voy a compartir pantalla y vamos a ir también buscando nuestro archivo, este archivito que está aquí. Vamos a convertir en PDF, ¿ya? Entonces, este lo vamos a convertir. A ver, un ratito que está, lo estoy convirtiendo el archivo, ¿ya? Buenas tardes, Esther, Carla, Karina, Jenny. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bienvenidos entonces a una sesión más y vamos a dar inicio. Ya ustedes saben que siempre que damos inicio a nuestra sesión, estamos trabajando en dos bloques. El primer bloque es en relación a recordar nuestro enfoque de área, nuestras competencias, capacidades y desempeños, que los miramos todas las clases. Y la segunda, la parte de teoría. Hoy ya vamos a trabajar un poco lo de los dilemas morales. Y luego, en la segunda hora, ya desarrollamos las preguntas relacionadas a lo que hemos estado viendo, ¿ya? Entonces, vamos a recordar. Me avisan, por favor, si se visualiza y si se escucha correctamente. Escribe en el chat para ver si estamos todos ok, está escuchando y si se está visualizando. A ver, ¿quién colabora para que nos diga si es que se visualiza bien y a la vez se escucha? A ver, alguien nos está colaborando. Sí se ve y sí se escucha. Perfecto, está muy bien. Gracias. Gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces. Recordamos, ¿ya? Recordar lo que es enfoque del área es muy importante porque preguntas, casos también están relacionados sobre procesos pedagógicos que desarrolla el docente y que obviamente tienen que estar también dentro de esos procesos didácticos del área, la mirada, cómo lo desarrollamos de acuerdo al enfoque. ¿Qué nos dice el enfoque de nuestra área? Dice que el área de desarrollo personal de PCC asume, o sea, un enfoque de desarrollo personal y ciudadanía activa. Este es el enfoque de nuestra área, ¿ya? Entonces lo subrayamos de desarrollo personal y de ciudadanía activa. Estos enfoques brindan un marco. ¿Qué cosas son los enfoques? En realidad nos brindan como un marco teórico, ¿no? Un marco metodológico, porque en base a ese enfoque del área, yo organizo mis actividades y ya sé que según mis procesos, didácticos que yo tengo en el área, cómo les enseño el área, ¿no? Estoy convencida de que voy por buen camino siempre que partimos de una situación o problema o una situación que signifique aprendizaje, porque no necesariamente es problema, pero que sí que signifique aprendizaje, que sea retadora también, que movilice capacidades, competencias en el estudiante. Luego es necesario en ese proceso didáctico que yo desarrollo en el área, de acuerdo a este marco metodológico que me dice con el enfoque de nuestra área de PCC. Manejar las fuentes, revisar información, que también lo hemos estado, ya estamos seguros que eso también se desarrolla en nuestra área, ¿verdad?
Y que finalmente, pues, tenemos que llegar ya a compromisos, a participar, hacerle que el estudiante establezca un plan de acción, algunas acciones de preventivas que promuevan tal aspecto, ¿no? Entonces, definitivamente ahí se encuentra en este enfoque del área, ¿no? Este marco muy teórico, metodológico que va a orientar nuestra enseñanza y aprendizaje de esta área, cómo enseñamos y cómo aprenden nuestros estudiantes. Entonces decimos, el desarrollo personal hace énfasis, desarrollo, ¿por qué desarrollo personal y por qué ciudadanía activa? ¿Ya? Entonces, hablamos primeramente, ¿no se está compartiendo el documento? A ver, no se estaba compartiendo el documento, gracias. ¿Cómo me dijeron que sí se veía? A ver ahí. Ahí se comparte el documento. ¿Sí? A ver, ahí me dijo que sí. Sí lo veo. Ya, alguien no lo estaba viendo, creo, ¿no? De repente están con su celular. Ya, listo. Ok. Entonces, en lo que es desarrollo personal, decimos que se enfatiza el proceso que lleva a los seres humanos a construirse como personas. Entonces, en ese desarrollo personal, cuando yo desarrollo esa competencia, construye, por ejemplo, su identidad, que decimos nosotros, está relacionado con combinar capacidades en el estudiante que va a responder a esa construcción como persona desde su identidad, de reconocerse quiénes son, qué tan valiosos son como personas, cuáles son sus deberes y derechos, cómo experimentan una serie de emociones, cómo van desarrollando en ese juicio moral, ¿no? Que ahora vamos a ver justamente el día de hoy ello, cómo se van comprometiendo, cómo son las diversas etapas, ¿no? En este caso, pubertad, adolescencia que ellos están experimentando, esos cambios físicos, esos cambios también a nivel cognitivo, afectivo, social, emocional, ¿no? Y que les va a ayudar pues a irse construyendo, como dice acá, como esas personas que van a alcanzar al máximo su potencialidad, ¿ya? Entonces es importante revisar el enfoque del área. El enfoque del área nos va a permitir también, nos va a ayudar cómo a través de los casos o situaciones que nos están presentando, que no son otra cosa que preguntas relacionadas o situaciones relacionadas a cómo enseñamos esta área. Entonces, si tú manejas las competencias, las capacidades del área, las conoces muy bien y de igual manera conoces el enfoque del área, te va a ser muy familiar, muy, muy simple, muy ágil, va a ser pues tus respuestas rápidas frente a las diversas preguntas en el examen, ¿no? Que son los casos. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Dice, ¿dónde estoy? A continuar las transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, de comportamiento y social que se dan a lo largo de la vida. En este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas, sino también vincularse con el mundo natural y social, de tal manera que sí se vinculan porque ellos asumen retos, asumen una serie de desafíos frente a estas problemáticas, por ejemplo, de nuestra sociedad en la cual nosotros le planteamos situaciones que ellos tienen que enfrentarse a esos asuntos públicos que decimos así. Entonces ellos fortalecidos como personas, fortalecidos como estudiantes que van mirándose en qué habilidades sociales emocionales tienen que desarrollarse, cómo van construyendo su identidad, cómo van regulando sus emociones. Ellos luego entienden que la ciudadanía activa, ¿no? Justamente es promover que todas estas personas asuman. Entonces, queremos nosotros que los estudiantes en esta manera de ir entendiendo y ir aprendiendo nuestra área de desarrollo personal, dice ciudadanía cívica, vayan asumiendo responsablemente su rol, ¿no? Su rol como ciudadano. Entonces, en ese rol como ciudadano, ellos van aprendiendo, por ejemplo, qué derechos y qué deberes tienen como consumidores, que tienen que ser unos consumidores informados, que deben de tener que deben conocer algunas técnicas, por ejemplo, de cómo voy regulando mis emociones, qué mecanismos de participación tengo
para poder participar activamente en este espacio democrático, también en la sociedad, desde la escuela, ¿no? Cómo voy entendiendo, cómo voy argumentando y cómo voy tomando decisiones en relación a situaciones también que se me presentan como dilemas morales y que yo tengo que poner, pues, ahí a reflexionar y argumentar en relación a cómo va mi actitud, mi desempeño, la toma de decisiones que hago. Entonces, todo esto ayuda a ir entendiendo que ellos van a asumir responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y con deberes y participar activamente en el mundo social en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando siempre, como dice acá, una vida de democracia, ¿ya? Y que siempre se respete como ciudadanos, se involucren también en la acción. En la acción dice que se tienen que involucrar. Por eso que ya no es válido el trabajo de esos tipos de unidades didácticas que antes hacíamos, ¿no? Como unidades de aprendizaje, sino que ahora lo basamos en los proyectos de aprendizaje, basamos en las experiencias basadas en proyectos, y eso sí nos ayudan a irse evidenciando mejor los desempeños de los estudiantes cuando ellos entran a accionar, a evidenciarse su desempeño a través de los productos integradores que tú seguro les señalas para que en un determinado tiempo que dura la experiencia ellos demuestren estas competencias, ¿no? Que han ido desarrollando. Entonces, nuevamente concluimos acá que el enfoque del área es muy importante conocerlo para poder dos cosas, ¿no? Desarrollar muy bien, desarrollarnos como maestros que somos en el aula de DPCC, entendiendo este enfoque, ya nadie va a cometer los errores, por ejemplo, que se cometía hace algunos años de estar enseñando solo el campo teórico, ¿no? Solo la teoría. Definiciones, ¿no? Definiciones, que están en el texto escolar, por ejemplo, y que eso va a ser una acumulación de información, porque no trabajamos así el área. Ahora el área nos invitará que el estudiante sí primero problematice, primero se enfrente a una situación de reto, ¿no? En el cual él entienda que solo no lo va a poder resolver, tiene que ayudarse con varias áreas y de allí pues desarrollar todos estos procesos que tú desarrollas tus procesos didácticos como maestra y él pues desarrolla los procesos o activa los procesos cognitivos, ¿no? Porque nosotros activamos los procesos cognitivos de ellos cuando les enfrentamos una serie de actividades que ellos tenían que hacer, ¿no? Los procesos cognitivos son de ellos, no son los nuestros. Nosotros sí necesitamos desarrollar o presentarles actividades que también respondan a una alta demanda cognitiva, ¿no? Y eso seguro que también lo tenemos que revisar porque forma parte de nuestro temario de pedagogía general, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí el enfoque del área. Ahora, ¿qué más tenemos? Acuérdense ustedes que en nuestra área curricular de PCC tenemos dos competencias que las trabajamos todos los bimestres, o sea, no hay bimestre que no trabajemos las competencias completas, ¿no? De repente, una experiencia de aprendizaje, yo puedo, generalmente se combinan las dos, ¿no? Pero de repente por ahí alguien dice, bueno, yo tengo la experiencia de haber desarrollado una competencia con el estudiante en 4 semanas, pero significa que a nivel del periodo, ¿no? Cuando lo finalizamos o el bimestre o trimestre, sí, pues es necesario haber desarrollado las dos competencias. Acuérdate que estamos trabajando por una área curricular. Entonces, construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Cada una de estas competencias tiene sus propias capacidades que movilizadas, combinadas en el trabajo pedagógico articulado en el aula. Como maestra que lo realizas, va a ayudar al desarrollo de estas competencias, ¿ya? Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en esta de acá, pero no en toda la competencia, porque acuérdense ustedes que cuando hablamos de construir su identidad, nosotros estamos primeramente definiendo esto, ¿ya? Entonces, vamos a tenerlo bien claro. Cuando yo digo construye su identidad, se valora a sí mismo y pregunta sobre lo que dice, cómo enseño yo, cómo desarrollo esta capacidad de valorarse a sí mismo, que es cuando, por ejemplo, nos vienen preguntas relacionadas a
se reconoce sus características, sus cualidades, sus limitaciones y potencialidades. Entonces, hay casos que se nos presentan en relación, por ejemplo, a autoconcepto. Entonces, dos estudiantes o tres estudiantes están describiéndose ellos uno a uno cómo son, y algunas de las expresiones que ellos están realizando está en relación a autoestima, otra está en relación, por ejemplo, a describirse, qué características tiene, que se saben expresar, que les agrada la música, que de repente les gusta escribir poemas, que tienen mucha facilidad para la comprensión de los textos, etcétera, etcétera, ¿no? Para la expresión oral. Una vez que el estudiante lo ha mencionado, la pregunta es, ¿o cuál de los estudiantes está expresando un concepto de una definición de, o está ejemplificando lo que es, por ejemplo, autoconcepto, ¿no? Entonces, es María, es Susana, es Berta, y por ahí las demás, como se dice, las demás alternativas están en relación de repente a autoestima, otras están en relación a como dije, autoestima, autoconocimiento, autoconcepto, ¿no? Y vamos marcando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de se valora a sí mismo, entonces dice, reconoce sus características, cualidades que tiene, pero que también tiene sus propias limitaciones y potencialidades. O también cuando en el caso, en la casuística que nos están presentando, está hablando, por ejemplo, que Juana menciona que frente a los diversos exámenes que se le viene presentando, evaluaciones, ¿no? Que ella ya está asistiendo o está asistiendo virtualmente a su academia, que le ha puesto sus padres, ¿no? Ella está consciente y conoce y sabe siempre que no va a salir desaprobada en ninguna evaluación de la academia, que ella siempre está muy atenta, que le gusta mucho y que sobre todo está siempre alcanzando las metas que se está trazando, ¿no? Entonces ya nos hablaron de metas, ya nos hablaron de alcanzarla y cuál de las estudiantes está ejemplificando o está su expresión relacionada a autoestima, a autoeficacia, ¿no? Autoeficacia. Entonces, mientras que el otro estudiante está hablando de autoestima, ¿no? El otro estudiante está hablando de repente de autoconocimiento. Esta niña, esta adolescente, sí estuvo hablando sobre autoeficacia, ¿ya? Entonces, sí tenemos que conocer qué cosa es autoeficacia, qué es una autoestima, ¿no? Qué es autoconcepto en relación a esto de se valora a sí mismo, ¿ya? Entonces, por ahí vienen casi, casi los casos. Sabe quién es y sabe cómo se acepta, es incapaz de asumir retos y alcanzar sus, es capaz, perdón, de asumir retos y alcanzar sus metas. Acá cuando hablan de metas es porque las preguntas están relacionadas a autoeficacia, por ejemplo, se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural específica. Entonces, aquí nos están preguntando, por ejemplo, también sobre interculturalidad, ya que también hay que manejar eso. Tienen sentido de pertenencia a una familia, a una escuela, a una comunidad, a un país y al mundo. Pero otros casos están relacionados con autorregula sus emociones. Y cuando nos colocan autorregula sus emociones, nos presentan situaciones en las cuales los estudiantes están analizando o la maestra, ¿qué hace? Está logrando el propósito que tiene, que los estudiantes reflexionen sobre las consecuencias que trae de repente no respetar a sus compañeros o discriminarlos o de igual manera expresar las emociones, ¿no? En esa expresión de emociones. Entonces, también vienen preguntas o vienen casuísticas en relación a cómo se reconoce y toma conciencia de sus emociones el estudiante, y generalmente son preguntas en relación a veces al control o la autorregulación de la ira y cómo es que él mismo debe de aplicar algunas estrategias técnicas para regular sus propias emociones, ir entendiendo que a ver, en estos casos siempre se están relacionadas a que si tu maestro conoces o puedes decir que las emociones, ¿no? O las emociones, por ejemplo, la emoción de la ira, ¿no? Que es malo y es negativo, ¿no? Entonces no enseñamos eso porque realmente no hay emoción que sea negativa. Todo es muy natural. Lo mal está en que esto sea muy intensa, duradera, que me esté dañando a mí, a ti, a los demás, ¿no?
pero que generalmente tengo que empezar a conocer cómo me tengo que autorregular. Entonces, primeramente pasa por un asunto de una inteligencia de emoción, una inteligencia emocional, ¿no? Una conciencia emocional, conocer cómo, qué es lo que me motiva, me lleva a tener de repente esa ira u otras emociones más, ¿no? Entonces, las preguntas van por ahí. Ya, y cuando se habla de conflictos, ya nos presentan casos sobre cómo los abordo, ¿no? O sea, si es que conozco mecanismos para, o bien una negociación o una mediación, etcétera. ¿Qué más? Reflexiona y argumenta éticamente. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Ya, nosotros de estas cuatro capacidades que tiene esta competencia, que es construir su identidad, vamos a revisar una y vamos a practicar aquí con una, que es reflexiona y argumenta éticamente, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, por ejemplo, sobre los dilemas morales, ¿no? Acuérdense que tenemos a Lauren Colbert, quien fue este psicólogo estadounidense, quien trabajó mucho esto de esta teoría del desarrollo de juicio moral, ¿no? Cómo piensan los estudiantes frente a situaciones que se presentan y que son dilemas para ellos, pero que tienen que entrar ahí a tallar el tema de los valores, ¿no? Entonces hay todo un desarrollo, hay unos estadios ahí, hay unos periodos dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces hablamos del preconvencional, el convencional, el postconvencional, que a veces las preguntas están relacionadas al pre, al convencional y postconvencional e inclusive. En cambio, cuando nos preguntan por Piaget, en este desarrollo cognitivo, no necesariamente nos van a preguntar el estadio sensorio-motriz, no, tampoco el preoperativo, tampoco preoperacional. El operacional concreto tampoco, porque eso corresponde a primaria, esos niños de primaria, por la edad, sí o no, sino las operaciones formales. Entonces, eso de centración o eso de, ¿cómo se llama? En algunos exámenes siempre ha venido, por ejemplo, para los de primaria, ¿no? Noción relacionadas a lo que establece, ¿no? Piaget, si es que los niños tienen esa noción de conservación o no noción de conservación, no, eso no nos va a venir a nosotros, pero sí podría venir en nuestra área de DPCC preguntas relacionadas a estas operaciones formales en donde se ubican a mayor de o más de 11 años los estudiantes que enseñamos, ¿no? En el nivel secundario. Entonces, por ahí un poco que también teníamos que ir viendo. Listo, entonces regresamos acá y dice, reflexiona y argumenta éticamente, analiza situaciones, identifica los valores presentes para asumir una posición. Entonces, los dilemas morales que se van presentando, las preguntas, las casuísticas que se presentan en relación a los dilemas morales, tendrían que estar siempre contestados en base a la posición que le están preguntando o que tú haces, qué hace la maestra para lograr que el estudiante demuestre, evidencie qué posición tiene. Pero esta va a estar en relación siempre la alternativa a aquella que establece, por ejemplo, o que asume el estudiante una posición con argumentos éticos razonados, pero identificando los valores. Entonces, la clase anterior justo estábamos viendo una pregunta, ¿no? Que estaba relacionado con el tema de que si alguien había cogido los documentos, ¿no? Y que definitivamente había sido su mejor amigo en el trabajo, pero que esto era muy perjudicial, sin embargo, no sabía qué hace, le dice o no le dice al jefe que tal persona ha cogido un informe valioso, o caso contrario, se queda callado porque es su amigo, y que le hagan, que le responsabilicen a otra persona que sería injusto, ¿no? Entonces, la profesora siempre trata de complejizar esto, lo hace más complejo, lo hace que razone el estudiante para que él determine cuáles son los dos cursos de acción que podría tener, ¿no? Entonces, el profesor, ¿qué hace ahí? No induce a la respuesta, no induce a un tema de hoy, ¿sabes qué? Tienes que ser honesto. No es el decirle tienes que ser el honesto tú, sino que más bien enseñamos a que estos estudiantes expresen estos argumentos éticos y razonados y nos vamos a ir dando cuenta cómo va este desarrollo de juicio moral en ellos. Entonces dice, analiza situaciones e identifican los valores, pero siempre va a tener que estar en la respuesta los valores, ¿ya? Presentes para asumir una posición, argumentos éticos y razonados. Además, toma conciencia de sus propias acciones, ¿ya? Entonces, cuando nos vienen estas preguntas, estos casos que están relacionados con los dilemas morales, con
con argumentos razonados. Nos van a pedir aquí, o es el propósito de la maestra, va a ser siempre que el estudiante reflexione si es que estos principios éticos y cómo están influyendo en sí mismo y en los demás, qué influencia tienen estos principios éticos para ellos mismos y para los demás. Entonces, esta es una capacidad que la desarrollamos nosotros todos los días en el aula, que se valore a sí mismo, que autorregule sus emociones, que reflexione con argumentos éticos y que viva una sexualidad de manera integral, responsable, de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez, ¿no? Entonces, si ustedes revisan el programa curricular, es decir, pues el programa curricular de secundaria en lo que es de PCC, van a ver de primero a quinto los desempeños, ¿no? Y estos desempeños están relacionados justamente a cada una de estas capacidades. ¿Qué hace usted cuando planifica? Selecciona el desempeño, porque si no lo selecciona el desempeño y se va de frente con la mirada de la situación del contexto significativa, siempre va a dejar de abordar algo, ¿sí o no? Entonces, la idea es usted selecciona su desempeño, mira la situación y va a ver cómo se adapta ahí y cómo podríamos ir trabajando desde DPCC, por ejemplo, el asunto de una convivencia más democrática desde la escuela o cómo se trabaja desde DPCC la prevención de estas enfermedades producidas, ¿no? Por virus, o cómo trabajamos desde PCC esta problemática de discriminación étnico-racial en nuestro país, o cómo trabajamos desde DPCC una prevención a una cultura, no sé, vial en nuestra, ¿no? En nuestra ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir siempre mirando cada una de estas capacidades que movilizamos con actividades para desarrollar esas competencias. Autorregula sus emociones, es otra, y vive su sexualidad de manera integral, como ya lo mencioné, es una cuarta. Y entonces, en el cuadernillo, en las preguntas, en ese cuadernillo de preguntas que ustedes ya los están revisando siempre del MINEDU, de los exámenes anteriores, ¿no? Van a ver, pues, justamente esto, ¿no? Que algunas preguntas, maestra Roxana, están relacionadas con autoestima. Claro, es que están trabajando, se valora, están preguntándote sobre esta capacidad, ¿sí o no? A ver, ¿cómo la desarrollas? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo haces que, cómo invitas al estudiante a que pueda él desarrollar y a la vez lograr ser competente, ¿no? Otras preguntas dirás tú, he revisado, están relacionadas a preguntas sobre argumentos razonados, dilemas moral, que están esas preguntas, esos casos, esas casuísticas están relacionadas con la. Acá con el número 3, que dice reflexiona y argumenta éticamente. Entonces, con la mirada de esto nos va a ayudar para responder también. Otras, dirás tú, están relacionadas con el tema de emociones y también de cómo se tienen que regular. Y ahí hay algunos casos, casuísticas que nos están presentando en relación a cómo los chicos manejan algunas técnicas. Y es que también yo tengo que trabajar la respiración profunda y que seguro que eso también ha venido en el examen, dices tú, ¿no? En uno de los años que han pasado. Es que allí están desarrollándose ese reactivo, esa pregunta que está en ese instrumento de una prueba objetiva de selección múltiple, ¿no? Donde estamos eligiendo una alternativa entre la A, la B, la C. Igual, fue confeccionada esa evaluación, ese instrumento, se ha trabajado con una matriz mirando ahí, por ejemplo, esta capacidad. O sea, todo es evaluar. Todo, por eso es conocer nuestra área, la estructura de nuestra área, qué presenta, qué tiene nuestra área curricular, y eso autorregula sus emociones. Y otras que están relacionadas, por ejemplo, con identifica y pone en práctica conductas de autocuidado, ¿no? De adolescentes de repente que están demostrando algunas conductas no apropiadas de autocuidado o de salud, ¿no? De un aspecto más saludable, ¿no? En el desarrollo propio de ellos y están pues relacionadas de repente al consumo de algunas sustancias o no dormir la correcta, las horas adecuadas, las horas no necesarias. Entonces, de igual manera, esas tendrían relación con esta capacidad que dice vive su sexualidad de manera integral, responsable y de acuerdo a la etapa de desarrollo y de madurez. Otras están relacionadas, por ejemplo, al tema de
que dice acá, tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer que son a partir de la identidad sexual y su género y la valoración de su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente de bulimia, de anorexia, que también han venido preguntas en los casos, ¿no? En los años anteriores. Muy bien, entonces más o menos así está distribuido, pero ese es de una sola competencia, de construir su identidad. Las preguntas también están, o los casos en el examen, ¿no? También están justamente orientados a ver, profesor, ¿usted cómo hace para que los chicos interactúen con todas las personas? Profesor, ¿usted cómo logra que los estudiantes construyan y asuman sus acuerdos y sus normas, ¿no? Profesor, usted, vamos a ponerle una situación en el examen para que usted demuestre que sabe. Que logra, ¿no? Que el estudiante maneje sus conflictos de manera constructiva, ¿no? Que tanto enseña usted lo que es empatía, lo que es asertividad, por ejemplo, ¿no? O estrategias de manejo creativo, mecanismos creativos de solución de conflictos. Y finalmente, que es algo que siempre, siempre lo estamos haciendo permanentemente, que ellos deliberen sobre el asunto público y los casos están relacionados también a bien común, por ejemplo, al asunto público, ¿no? O participar en acciones que promuevan este bienestar común, ¿no? Entonces, esta noche, hoy día, no vamos a trabajar esto, no vamos a ver esta segunda competencia, porque nos vamos a concentrar en esta competencia que dice reflexiona y argumenta éticamente, ¿ya? Entonces, ya, ahí lo he colocado de amarillito. Muy bien. Esto, de igual manera, por ejemplo, si hoy día queremos repasar, revisar cómo hace el docente, qué secuencia tiene el docente, según el caso que me han presentado en el examen, para lograr su propósito sobre esto que dice acá, reflexiona y argumenta éticamente, yo tendría que buscar por aquí de repente alguno que esté relacionado, ¿no? Con lo que estoy diciendo. Entonces, ve, miren que ya encontré uno y aquí está en el desempeño del primer grado y lo voy a poner con rojito para que, rojito no, con amarillo para que lo vean. Dice acá, argumenta su posición. Justo lo que nos están pidiendo, por eso que en el examen vienen casos así. Argumenta su posición sobre dilemas morales. Esto tiene que hacer el estudiante, ese es un desempeño del estudiante y ahora la pregunta que te colocan aquí en el examen es, ¿cómo haces tú? Si tú tienes el propósito de que el estudiante argumente su posición sobre dilemas morales que involucra situaciones de convivencia en su familia y en el aula, tomando en cuenta las normas y las intenciones de las personas. Entonces, a partir de acá, han sacado un caso, han elaborado una situación, te la presentan en el examen y te presentan una serie de actividades que son tus alternativas, ABC, para que tú marques y definas cuál de ellas es la que tú sigues, porque tienes un propósito que quieres que ellos argumenten su posición en base a dilemas morales, ¿ya? Si tú ves aquí el primer grado, lo que he señalado ahorita es primer grado, ¿verdad? Pero si tú te vas acá, ¿dónde está la barrita que no la veo? Ya, acá. Si tú te vas al segundo grado, va a ser algo similar. ¿Por qué? Porque aquí en esta matriz que estoy enseñando de los desempeños tenemos todas las capacidades, ¿sí o no? Entonces, otra será aquí, ya la encontré. Argumenta su posición sobre dilemas morales que se involucran situaciones de convivencia en la escuela, pero ya no le ponen la familia, ellos le ponen en segundo la comunidad. Entonces, aquí hay diferencias. Tomando en cuenta las intenciones de las personas involucradas, los principios éticos y las normas establecidas, ¿ya? Entonces, lo que no dice en el primero, dice en el segundo, y así va a ir expresándose estos desempeños en el nivel de complejidad también, tanto de la habilidad. En este caso, argumenta, estamos diciendo que argumenta en primero ese grado de secundaria, argumenta también en segundo grado y en lo que sigue. ¿Ya? Entonces, sí, los chicos argumentan. Y para argumentar, ya la profesora está trabajando una serie de productos que seguro, combinando todas las capacidades y logrando la competencia establecida con sus demás colegas, han logrado pues hacer que los chicos elaboren seguro un tipo de texto, que elabore un ensayo finalmente, no sé, o propongan, porque generalmente se va a terminar con la propuesta, ¿no? De acción, a través de audios, a través de infografías, a través de
A ver, ¿qué más hacen ellos? Infografías, hacen sus audios o sus podcasts, ¿qué más trabajan los chicos? Pueden hacer ¿cómo se llama esto? Sus cartillas, ¿no? Pueden hacer sus cartillas. O sea, hay productos, ¿no? O que se van a evidenciar allí su desempeño de ellos, el desarrollo de sus competencias, cuando ya los ponen en acción, ¿no? Y algunos son oral, otros son escritos, ¿no? Otros son tecnológicos, inclusive, los productos que podrían ir trabajando, ¿no? Muy bien. Ahora lo dejamos ahí y vamos a un poco recordar esto. Entonces, cuando decimos que el estudiante vive su sexualidad de manera integral y responsable, de acuerdo a su etapa, desarrollo y madurez, esto es una capacidad. Dentro de la competencia construye su identidad. Entonces, es que el estudiante tome conciencia. Entonces, la pregunta que te hacen a ti es, ¿qué hace usted, profesor, para lograr que el estudiante tome conciencia de sí mismo como hombre o mujer a partir de su identidad y la valoración de su cuerpo? O caso contrario, ¿cómo es tu secuencia pedagógica en el aula para lograr que el estudiante establezca las relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia? Entonces tú tienes tus juegos de roles, tú tienes tus análisis de casos, tú tienes de repente tus aprendizajes basados en proyectos. Identifica y pone en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que van a lograr el bienestar o que vulneran los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, otra pregunta que va a venir siempre va a ser sobre los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, yo ya les he pasado el link la semana pasada de esos textos escolares que ya están en digital, ¿no? De los cinco, para que ustedes también se ayuden ahí y lo tengan. Listo. Entonces, acá creo que tenemos la otra. Ah, ya, acá está la otra capacidad. La capacidad con la cual sí nos vamos a quedar esta noche en la siguiente hora va a ser esta de acá, que dice, reflexiona y argumenta éticamente. ¿Ya? Entonces dice, analiza situaciones. Entonces hoy día vamos a hacer mucho análisis de situaciones, pero esos análisis de situaciones son situaciones que se le va a presentar a ustedes en el examen, que simulando lo que se le va a presentar al estudiante. Podría pasar ese link, soy nueva en el grupo, gracias. ¿Cuál link, maestra Carla? Ah, ¿de qué link? ¿De link de los textos, me dices? Carla. Ah, ya, de los libros. Ya, ok, ya no te preocupes, lo pasamos. No lo pongo en todas las, los PPT porque lo he puesto ya en dos, me parece, ¿no? Pero si hay que ponerlo aquí, no, no hay problema. Analiza situaciones e identifica los valores, ¿ya? Entonces, los casos que estamos trabajando ahora en la siguiente hora, a partir de las 7 a 8, fíjense ustedes, analicen la situación presentada. Identifiquen valores presentes, aquellos casos o aquellas alternativas dentro de la pregunta, ¿no? La pregunta y sus tres alternativas. Las alternativas que no te presentan en esta situación, ¿no? En la cual el estudiante va a tener que demostrar argumentos razonados, con principios éticos, con valores. No están así, pues no tendrían que ser elegidos como la respuesta a las preguntas. Entonces, ¿por qué nos va a ayudar esto? Porque acá nos piden, acá está concentrado, ¿qué cosa hace un maestro cuando dice que logra que el estudiante reflexione y argumente éticamente? Hay que presentarle situaciones, hay que presentarle casos al estudiante que identifique los valores presentes, ¿no? Para asumir una posición, o sea, tenemos que a lograr que el estudiante asuma una posición. Y tú ya has visto desde el primer año, porque ahí te he mostrado, lo que te he mostrado es el programa curricular, ¿verdad? Y ahí en el programa curricular justamente está diciendo que los chicos de primer grado también argumentan, ¿ya? Porque por ahí se entiende a veces, no, ellos no pueden argumentar, ellos todavía no, esos ensayos, eso se trabaja en quinto, en cuarto, no, no es así. Si no es la estructura de este ensayo, pero si está haciendo argumentos, está elaborando argumentos y está asumiendo una posición que tiene él o ella, el estudiante en primera y secundaria, con argumentos éticos y razonados. O sea, sí es capaz de, y porque es capaz de, está plasmado como un desempeño
en nuestro currículo, en nuestro CNEP, en nuestro programa curricular. Entonces, no nos confundamos diciendo que eso no es así o no se podría lograr. ¿Qué más? Otros casos van a ser relacionados a cómo el estudiante toma conciencia de sus propias acciones. Entonces, y va a reflexionar y reflexiona mucho frente a estos dilemas que le estás colocando. ¿Tú qué harías? ¿Qué haces? Le dices a tu amiga que no está comiendo, le dices a la mamá de su amiga que no está comiendo y se está enfermando, o te quedas callada porque finalmente vas a perder la amistad que tienes con ella porque es tu mejor amiga, y cómo la vas a divulgar ante, ¿no?, de esta situación ante la madre. Y la verdad es que tú no quieres perder la amistad. ¿Qué harías tú? Entonces ellos se ponen a pensar, a reflexionar y responden a principios éticos, cómo influyen en sí mismo y estas respuestas en los demás. Entonces, esas son las situaciones, los casos, ¿no? Las casuísticas que se presentan en los exámenes, ¿ya? Listo. Entonces, hoy día lo vamos a revisar, algo que ustedes trabajan y todos trabajamos en nuestra área, es los dilemas morales. Estos dilemas morales también los tenemos en los textos escolares. Entonces, Colbert, Lawrence Colbert, ustedes saben que fue un psicólogo estadounidense quien pues asume y presenta esa teoría de cómo se desarrolla este juicio moral, ¿no? Y que es una teoría, ahora lo voy a checar, ¿ya? Y acá está, que es una teoría acerca de cómo vamos desarrollando nosotros y evolucionando en el juicio moral, porque evolucionamos. Si cuando éramos pequeños, nosotros, por ejemplo, teníamos 5 añitos, ¿no? Y 4 añitos, y estábamos en el inicial o en el primer grado, y alguien nos decía que teníamos que quedarnos sentaditos, porque caso contrario, alguien nos podía colocar o una nota desaprobada, o era pues un regalito por ahí, un estímulo que teníamos, igual era en la casa, ¿no? Frente a ese, ¿cómo se dice?, estímulo o caso contrario, ese castigo, ¿no? Yo tendría que aceptar tal y cual me impone, ¿no? Me impone esto el adulto, ¿no? Pero luego, cuando vamos desarrollándonos, vamos creciendo, nos hemos dado cuenta que no es así. Estos pequeños, por eso es más fácil ordenarlos a los pequeños, ¿no?, que ordenarlos a los adolescentes en la escuela, porque ya hay un desarrollo cognitivo, ¿no?, de este adolescente a más, en la cual pues ellos argumentan, ellos reflexionan más, ellos se cuestionan, ¿no?, y cuestionan mucho por qué me dicen que tengo que cortarme ese cabello, que por qué tengo que venir de esta forma, quieren comparar inclusive con el otro adulto, donde ya pasaron pues de una etapa donde era papá todo, mamá todo, inclusive en este desarrollo social, ¿no?, y afectivo van madurando, ¿no? Y ya lo vemos que ellos entran a una etapa de imitación más diferida, ¿no? Porque ya no tenemos al papá o la mamá que lo tenían ahí en un pedestal, que era lo máximo, así como los pequeños, que aunque la profesora se equivocaba, ellos decían que su profesora le ha dicho y eso es ley. Pues ya no, ¿no? Eso ya no se ve. Al contrario, los adolescentes cuestionan, observan que al maestro, observan a los padres, cuestionan a los padres porque quieren estar, la mirada para ellos son otros, ¿no? Es el ídolo, es el que juega fútbol, es el bailarín, es el, no sé, el que cantante, y van imitando, ¿no? Entonces, hay todo un desarrollo en esto, ¿no? Y las preguntas están muy relacionadas a los dilemas, cuando se trabajan en los dilemas de juicio moral, de desarrollo de juicio moral de Colbert, en la medida que se dice, por ejemplo, que se va a creer desde niños hasta llegar a nuestra edad adulta, cómo vamos pensando y cómo vamos respondiendo frente a diversas situaciones que se nos presentan en la vida a medida que crecemos desde niños. Dice, estudió el juicio moral con la finalidad de poder entender ese pensamiento humano, el desarrollo del juicio y el sentido de justicia de las personas. Y ahí está pues el dilema de Heinz, ¿no? ¿Qué hace Heinz? Pues tomaba, robaba el medicamento. ¿Cómo hacía para obtenerlo? Porque su esposa se moría, ¿no? Entonces, hay diversos dilemas, ¿no?, que se le puede ir presentando a los estudiantes para que ellos puedan ir demostrando este desarrollo de juicio moral, pero hay que saberlos trabajar esto. Entonces, para muchas personas, la moralidad son los valores que se han ido adquiriendo en el entorno social,
y que sobre todo esos valores que se tienen se actúan de la experiencia diaria, ¿no? Entonces, en esa etapa hay pues comportamientos que son únicos, que implican un cambio en la forma de responder socialmente. En cada etapa tenemos la etapa preconvencional, la convencional y la posconvencional de Kolber, perdón, donde nos dice, por ejemplo, que en estos en estas etapas es algo irreversible al poder un poco el cambiarlo y que esto es jerárquico y que esto termina o tiene una progresión inclusive universal, ¿ya? Un ratito que voy a ver ahí. Voy a ponerlo más pequeño. Ahí creo, ¿no? Ya, listo. Y luego tenemos el índice de desarrollo moral y ahí están los tres niveles, ¿ya? Ahí está el nivel 1, ahí está el nivel 2 y ahí está el nivel 3. En este nivel 1 decimos moralidad preconvencional. En este nivel 2 la moralidad convencional y en este nivel 3 la moralidad posconvencional. Entonces, ¿qué nos dice a nivel de la moralidad preconvencional? Más o menos las edades van por ahí, ¿no? Conforme se ha colocado acá. Entonces, para Kolber dice, bueno, pues, ¿cómo actúan acá las personas? En este caso, los niños, ¿no? Ellos actúan bajo controles externos, ¿no? Entonces, el externo es el adulto, es la familia, es la maestra, por miedo, por miedo al castigo, ¿no? Están respondiendo frente a situaciones de, pero no es porque realmente lo han internalizado, ¿no? Ese valor de, por ejemplo, encontraron algo, encontraron una billetera, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hace este niño cuando se le dice, ¿qué vas a hacer? No, lo tengo que devolver porque o mi papá me ha dicho, ¿no? O porque quiero agradarlo a él, ¿no? Y ahí va a otro nivel, o porque tengo miedo que me castiguen, ¿no? Si es que no lo entrego. Y otro contestaría, pues, porque no puedo quedarme, pues, ¿no? Con cosas ajenas, ¿no? Esto no es mío. Entonces, ahí vamos viendo este nivel de desarrollo. Entonces, de 4 a 10 actúa bajo controles externos, obedecen, ¿no? Ahí están los niños que obedecen para evitar el castigo o por su propio interés. En el nivel de moralidad convencional están, pues, más de 10 años, ¿no? Donde se internaliza, ahí va la palabra, el término de internalizar las normas, ¿no? De la figura de autoridad. Entonces ya se va entendiendo que se va construyendo, por eso que nosotros en la escuela estamos acostumbrados y sabemos cómo se construye, se dice, ¿no? Los acuerdos con los propios chicos y cómo evaluamos permanentemente estos acuerdos con ellos, si es que no se cumplen, se preocupan por ser buenos, pero también se van preocupando por ser buenos, ¿no? Entonces decimos, ¿y por qué entregas esto? Porque quiero agradar a otra persona o porque quiero que, porque mi papá me ha dicho que lo tengo que hacer y quiero que demostrarle que yo soy buen hijo, ¿no? Quiero complacer a la otra persona, ¿no? A otros y de mantener un orden social, ¿sí? Se va aprendiendo ya lo que es tener estos acuerdos, por ejemplo, aunque hay muchos adultos que nunca todavía lo alcanzan. Entonces, algo que estudió Kolber fue que no realmente, porque decía más de 10 años, se podía encontrar adultos que no están realmente, ¿no? Pues, siendo posible demostrar lo que Kolber me mencionaba en el nivel convencional de moralidad. Y en el tercer nivel de moralidad posconvencional ya es una adultez temprana donde se reconocen los conflictos morales y hacen sus propios juicios en base a los principios de la justicia y la igualdad. Lo que pasa es que acá ya se empieza a relacionar las acciones en relación a, por ejemplo, ¿qué te digo? A valores universales, ¿no? Donde no vamos a de repente a detenernos en pensar o en decir por qué todas las personas tienen que ser, porque queremos alcanzar la justicia, ¿no? En el mundo. Y entonces empezamos inclusive a refutar, empezamos a defender estos valores, ¿no? Y esta es una característica en este nivel 3 de moralidad
postconvencional. Pero esto tiene sus propios, cada nivel tiene sus propias etapas, ¿no? Entonces, en la primera etapa, en el primer estadio que dice nivel preconvencional, tenemos dos etapas, la etapa de obediencia y castigo y la etapa de individualismo e intercambio. ¿Por qué le prestas tu cuaderno? No, el niño no contesta a la amiguita, ¿no? Cuando le pregunta a la mamá, no contesta porque bueno, pues es importante ser solidario. Ella veo que necesita mi apoyo, ¿no? Le quiero brindar un apoyo. Porque cuando yo me atraso o cuando yo no voy al colegio, de igual manera ella, o sea, el intercambio, ¿no? Ella me va a prestar, ¿no? O sea, hago algo para recibir, ¿no? Algo a cambio. A ese nivel, ¿no? A ese nivel los estudiantes, los niños están ahí. Listo, en el nivel convencional hay relaciones interpersonales, orden social, o sea, ya se va comprendiendo, ¿no? Que para convivir en armonía, en paz, necesitamos pues tener que construir juntos, ¿no? Estos acuerdos, estas normas que nos van a guiar nuestro comportamiento social. Y luego en el nivel postconvencional también hay dos etapas más. La etapa del contrato social, como lo vemos esto como valores universales y los principios propiamente universales, que hace que también nosotros los defendamos, ¿no? A cabalidad y que no los cuestionemos por nada, ¿no? Por ningún motivo. Entonces, aquí Colbert tiene sus tres niveles, que ya los hemos mencionado. En el primero se basa exclusivamente en las propias necesidades y percepciones de la persona, ¿no? En el segundo nivel, que es el convencional, ¿no? Vamos a evitar castigos, consecuencias físicas, pero sigue siendo en esta etapa todavía el egocentrismo. Y en esta etapa 2, ¿no? Hay intereses muy particulares de cada individuo, reconocimiento, intercambio de función de las propias necesidades. Entonces, en este nivel 1 tenemos dos, un miedo al castigo o caso contrario, pues un propósito de intercambio todavía, ¿no? Listo. Luego tenemos en este nivel 2, en este nivel 2 de moral convencional, ya tenemos pues algunas expectativas de la sociedad, de la ley, y esto pues surge entre los 10 y los 13 años de edad. Acá hay dos etapas, esta etapa de expectativas, ¿no? De conformidad, de cómo lo tenemos que ver el tema de el orden, ¿no? Dice que los actos se valoran según lo que complazcan, entonces ayudan o que sean aprobados por los demás y hay una orientación de este niño bueno. Y en la etapa 4 hay un sistema social de conciencia, ley y orden, ¿no? Entonces el individuo ejerce ya su moral, define los papeles individuales, define las reglas de comportamiento, por eso que es importante, por este motivo es que estamos nosotros convencidos que no les vamos a imponer estos acuerdos de convivencia, porque si no, no serían acuerdos, y por eso que se llaman acuerdos y no se llaman normas, ¿no? En el aula, para que se construya con ellos, con los chicos, ¿no? En conjunto, porque ya sabemos que ellos van a ir proponiendo sus propias reglas de comportamiento y las van a internalizar tanto a un punto de decir, ¿por qué es que no debo de estar distrayéndome en clase? ¿Por qué es que debo de estar callado cuando mi profesor está en el uso de la palabra? ¿Por qué es que no tengo que utilizar ese instrumento que me está distrayendo como un celular en la clase? ¿Por qué es que yo debo llegar temprano? ¿Por qué debo desear o de tener limpio mi espacio? ¿O cómo me comprometo a relacionarme con los demás? ¿O cómo me comprometo a relacionarme en la... En el aula virtual, que ahora se trabaja, ¿no? De todas maneras, es un aula virtual siempre en esa etiqueta, cómo es lo que yo estoy acordando, ¿no? En estos espacios virtuales que también implica, pues, ¿no? Ese acuerdo, ¿no? De cómo va a socializar él mismo y con sus compañeros. Entonces se va construyendo, ¿ya? Pero no surge nada y no pasa nada, como se dice, cuando tú lo impones, porque ya hemos visto que, por lo que nos dice Piaget, ya hay un desarrollo cognitivo, ¿no? Maduro, más que cuando estaba niño. Entonces, nada de lo que tú le dices de imponer
y que tú le digas, lo va a cumplir, ¿no? Y por eso nosotros decimos, uy, es un malcriado este estudiante, qué barbaridad, en secundaria, ¿por qué son así? En primaria los chicos son más, no es que sean más dóciles. Lo que pasa es que el nivel de desarrollo cognitivo ya es más maduro en secundaria, ¿no? En los chicos de tercero, 14, de 13, 14 años, 12 años, ¿no? Entonces, ya no estamos, pues, en el miedo que tenía ese niño al castigo y que tenía que obedecer. En otras palabras, es por eso que no te va a obedecer conforme tu hijo te obedecía de pequeño. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos acá? En el tercer nivel, ahí está la explicación, la moral postconvencional, igual, está la etapa 5 y la etapa 6. Estos sí vienen en el examen, ha venido una descripción de una moral postconvencional para luego preguntarnos de qué se estaba hablando, si se estaba hablando de la etapa 5 o la etapa 6 según el nivel. Entonces dice, los juicios se basan en principios abstractos, ¿no? Más personales, que no están necesariamente definidos por las normas sociales. A los 13 años de edad, una más o menos una edad, una edad adulta o temprana, ¿no? En la etapa 5, que es el nivel 3, hay derechos previos y contrato social. ¿Cómo se entiende esto? Hay estándares que ya están establecidos así, socialmente acordados sobre los derechos de los individuos. Hablan de los derechos de los individuos, que esto ya está acordado, ya está plasmado, ya existe. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que respetar estas reglas para asegurar la imparcialidad y el mantenimiento del contrato social. O sea, aquí entra a tallar un poco el tema de respetar estos acuerdos, ¿no? Esto que ya existe, los estándares, como se dice. Y en la etapa 6 nos vamos por los principios éticos más universales, ¿no? Entonces, seguir los principios éticos universales, como por ejemplo, ¿cuál? Seguir pues la justicia, la igualdad de los derechos de los seres humanos, el respeto a su dignidad, la autonomía moral, etcétera, ¿no? Entonces ya estamos aquí en una exigencia, en una lucha inclusive, porque se respeten en estos principios éticos universales, ¿ya? Entonces, pregunta sí sobre Colbert sí ha venido. Acá les he puesto una diapositiva sobre empatía y asertividad, porque dentro de estas he colocado una pregunta que nos va a permitir recordar un poquito lo que trabajamos hace una semana seguro, pero para que se acuerden qué cosa es la empatía y la asertividad, que nos ayudan mucho a a la solución de los conflictos, ¿no? Porque yo digo que son muy notorios las diferencias y que no son los mismos, obviamente, que una asertividad se defiende las palabras, ¿no? Entonces es lo que yo tengo que expresar en esta comunicación asertiva, lo que pienso y siento de la otra persona, pero con el cuidado de no dañarlo, no estarlo, no estarlo insultando, por ejemplo, porque estoy hablando de una comunicación asertiva y yo defiendo, ¿no? Lo que yo pienso, defiendo mi posición, defiendo mis palabras y esa defensa implica expresarlo, ¿no? No expresarlo, pues podría empezar a decirse que estoy dentro de una comunicación de repente poco asertiva, ¿ya? Listo, muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Vamos ya a ir entrando, siendo las 7 y 5, a nuestras preguntas. ¿Qué más tengo acá? A ver. ¿Dónde me quedé? Aquí, acá no. Y acá no. Y les toca ver esto. A ver. Vamos a entrar otra vez por aquí y vamos a colocar este. Ya, listo. Ahora sí, y lo voy a ampliar. Ya está. Ahora sí. Bien, entonces, esto del egocentrismo propio de los niños y los adolescentes lo vamos a dejar aquí, porque también es otra característica más en relación a este egocentrismo, ¿no? Que están ubicados o que se ubican en esa etapa también los adolescentes, que pasa pues por una característica de la audiencia imaginaria y la fábula personal. De esto no he hecho preguntas sobre esto porque lo vamos a practicar en otro momento. Lo que hoy día vamos a practicar es argumentos razonados, ¿ya? Porque tenemos que hacerlo por partes. Muy bien, entonces lo dejamos ahí indicado, lo leen también. Igual que Piaget, para trabajarlo mañana en alguna pregunta, si recuerdo,
que han venido algunas preguntas, algunos casos sobre audiencia imaginaria y otros sobre fábula personal en el PCC, ¿no? Podría ser. Listo. Entonces vamos ahora sí con la pregunta número uno. Dice así. Durante el análisis de la situación presentada, algunos estudiantes mencionan que si la discapacidad de Teresa disminuyera su eficiencia en el trabajo, ella no debería seguir trabajando. Un segundo grupo de estudiantes opina que el rendimiento laboral de Teresa debe ser evaluado con otros estándares que atiendan a su condición. En este contexto, la docente desea aprovechar este desacuerdo para que los estudiantes elaboren. A ver, ¿qué cosa van a elaborar acá? Vamos a colocarlo aquí. Lo pintamos, ¿ya? Vamos a pintar con este colorcito. Elaboren argumentos razonados. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para él? ¿Ya? Entonces me están hablando sobre argumentos razonados. Prácticamente lo que me están, tú te acuerdas de aquí, lo que has estado leyendo conmigo hoy día, y prácticamente te están preguntando esto de acá, ¿no? Reflexiona y argumenta éticamente y va a trabajar argumentos razonados, ¿ya? Listo. Entonces, frente a ello, ¿qué tenemos? Vamos a ir por la pregunta uno. Dice, explicar a los estudiantes que la Ley General de la Persona con Discapacidad propone que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones. Luego pedirles que evalúen ambas posturas a partir de lo expuesto en la ley y que finalmente realicen una votación para determinar cuál es la posición correcta. B. Solicitar a los estudiantes que realicen una encuesta dentro de la institución para identificar qué posturas existen frente a esta situación. Luego pedirles que identifiquen cuáles son las posturas compartidas por la mayoría de los estudiantes de la IE. Y finalmente solicitarles que comparen dichas respuestas con sus posturas iniciales. Hola C. Le pido a los estudiantes que expliquen cuáles son las principales ideas que sostienen sus posturas. Luego solicitarles que busquen en varias fuentes confiables información relevante para el asunto de la discusión. Y finalmente les pido que expliquen sus posturas utilizando la información que le den respaldo. Acuérdate que la pregunta es argumentos razonados. ¿Cómo logro yo, frente a esta situación que se está hablando de esta niña? Discapacidad, ¿no? Mencionan que si la discapacidad de Teresa disminuye su eficiencia en el trabajo, ella no debería seguir trabajando, ¿no? O sea, están pensando que si esta niña o esta adolescente, ¿no? Esta persona, con esta discapacidad, obviamente está limitando su trabajo, su efectividad, su eficiencia, su eficacia, obviamente no va a poder seguir trabajando. Pero un segundo grupo opina el rendimiento laboral de Teresa debe ser evaluado según otros estándares, ¿no? De acuerdo a su condición. Entonces, frente a esto, tú aprovechas como profesora este desacuerdo en que están los chicos para que elaboren sus argumentos. A ver, di por qué. A ver, elabora tu argumento, pero tienes que argumentar. No, no estoy de acuerdo con lo que está mencionando, pero no, no es decir no estoy de acuerdo. Y ahí los chicos tienen que trabajar mucho en los argumentos. Y estos argumentos dice razonados. Entonces, ¿cuál de las siguientes actividades realizarías tú para lograr esto con los estudiantes? Vamos, la A, la B o la C. ¿Qué dices? Estamos, no veo sus respuestas. A ver, ya veo dos. Vamos a abrir por aquí para ver qué me están diciendo. Rosana y Carla me dicen que es la C. Rosana y Carla, te pregunto, ¿qué te hizo marcar? ¿Qué te hizo decidir? ¿Por qué has decidido marcar la C? Sí es la C, sí es. Pero a ver, una palabra, aunque sea en el chat. A ver, dinos, o si no, si gustas, abre tu micrófono. ¿Por qué marcaste la C? ¿Por qué no marcaste la B? ¿En qué te has guiado para tú decir que es la C? Porque hay una palabra bastante clave que nos está dando una ayuda para poder nosotros definir, ¿sí o no? Dan su postura, dice, ¿no? Dan su postura, dice Carla.
Mira, en la A dice, por ejemplo, finalmente realizan una votación. La votación y determinar cuál es su posición correcta, ¿no? No podemos pedir posición correcta o posición incorrecta. Lo que estamos pidiendo es argumentación razonada, que ellos nos expliquen, que ellos nos fundamenten una vez que han leído algunas fuentes. Este es mi argumento, profesora. Por eso, por eso, por eso yo estoy mencionando que no estoy de acuerdo y que se tiene que medir o evaluar a estas personas con estándares diferenciados, porque ellos también tienen habilidades diferenciadas, ¿no? Alguien dice así, argumentos razonados con fundamentos, claro. Y en el A me hablan de votación para determinar cuál es la posición correcta. Entonces, en argumentos razonados, si yo quiero trabajar y esto es mi propósito, no puedo decirle al estudiante que busque decirle qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Ya? Por ahí va. Lo segundo, finalmente solicitarle que comparen dicha respuesta con sus posturas iniciales, dice, y la anterior actividad es que, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luego pedirle que identifiquen cuáles son las posturas compartidas por la mayoría de los estudiantes. Acá no estamos en un tema de mayoría. O sea, si la mayoría dice que no, que es la A, eso es lo correcto, no. Entonces tampoco enseñamos de esa manera. Pero sí le podemos decir al estudiante que expliquen cuáles son sus principales ideas que tienen en base a sus posturas. A ver, chicos, explíquenos por qué tú estás de acuerdo y tú estás en desacuerdo. Listo. Luego solicitamos que busquen varias fuentes confiables, porque ellos dicen que tienen que haber estándares diferenciados para esas personas, ¿no? Y la información relevante y finalmente que expliquen sus posturas utilizando información que les dé el respaldo. Y entonces sí estamos por el camino de desarrollar en ellos esta capacidad de poder elaborar argumentos razonados, ¿ya? Entonces, sí era la letra C. Muy bien. Listo. Vamos con la pregunta 2. Dice, tres docentes conversan acerca de qué debe priorizarse, qué debe priorizarse para promover que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente. Que reflexionen y que argumenten éticamente. ¿Qué deben hacer los maestros para que esos estudiantes lo logren? María dice, yo creo que tenemos que centrarnos en el que los estudiantes conozcan cuáles son las leyes vigentes que nos rigen como ciudadanos. Así nos aseguramos de que sus reflexiones y argumentos éticos sean correctos. B. Felipe dice, me parece que tendríamos que promover que los estudiantes interioricen los valores de nuestra nación y que se identifiquen con las normas morales de la cultura peruana. Así formularían razonamientos de acuerdo a los valores de nuestra cultura. Y Joaquín dice, yo considero que debemos promover que los estudiantes analicen y evalúen las normas y los valores morales que ellos usan cuando argumentan sobre qué hacer en situaciones de decisión. Acá también hay una palabra clave, ¿no? Así serán conscientes y críticos en sus razonamientos morales. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? La A, la B o la C. ¿Cómo haces tú o cómo logras tú para que ellos reflexionen y argumenten éticamente? Acuérdate que esto es según la capacidad, ¿ya? Entonces acuérdate también de la capacidad que hemos nosotros mirado. Y la reflexión y la argumentación ética implica analizar situaciones, valores, identificar valores, asumir una posición con argumentos éticos y razonados, tomar conciencia, reflexionar con principios éticos, cómo influyen en mí y en los demás. Entonces, si esto lo tengo claro como capacidad que quiero yo desarrollar, va a estar muy claro mis actividades que voy a colocar, ¿no? En el aula de ellos. Entonces, gracias Esther, gracias Carla. Yo me voy aquí, donde estoy, en el número 2, ¿no? Me voy a la pregunta 2 y sí, no marco la A. No marco la A porque la A dice que creo que tenemos que concentrarnos en que los estudiantes conozcan cuáles son las leyes y qué tiene que ver las leyes. Cuando nosotros hablamos de reflexionar y argumentar éticamente, no es que me voy a ir a que reflexionen sobre las leyes, ¿no?
o que conozcan cuáles son y que finalmente me aseguran que su reflexión y argumentos éticos sean correctos. ¿Saben por qué sacamos la A? Porque me hablan de argumentos correctos. Yo no puedo decirle al estudiante que son sus argumentos correctos o incorrectos. Son sus argumentos, ¿sí o no? Son sus puntos de vista. Es su toma de decisiones de ellos. Es lo que ellos están presentando. Entonces, la A sale. Saco a Felipe porque me dice que se debe promover que los estudiantes interioricen los valores de nuestra nación, o sea, solamente de nuestra nación, los que no, y valores universales, y que se identifiquen con las normas morales de la cultura peruana, solo de la cultura peruana. Así también formularan razonamientos de acuerdo a los valores de nuestra cultura. Entonces, solamente lo hacemos en un tema, en un aspecto parcial, el tema de la construcción o la reflexión sobre el análisis de los valores, lo cual no va. En la C sí, porque dice promover que los estudiantes analicen y evalúen las normas y valores. Estamos hablando de analizar valores morales, que sí me va a ayudar a trabajar y a reflexionar, argumentar éticamente, y que además ellos usan y qué argumentos sobre lo que ellos tienen que hacer en situaciones de decisión. Entonces, otra palabra clave que me ayudó acá para determinar que la C es la decisión, ¿ya? Y esa es la capacidad. Muy bien. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Nuestra respuesta es la C. Vamos con la 3, dice. Durante una jornada de planificación, los docentes dialogan sobre el enfoque intercultural. Tres docentes comentan lo siguiente. Marcos dice, lo central del enfoque es que los estudiantes aprendan acerca de las comunidades indígenas, que reconozcan que hay culturas, distintos niveles de desarrollo y que las respeten a todas. Rosana dice, lo principal es que los estudiantes aprendan a valorar nuestro pasado inca, para que reconozcan sus verdaderas raíces. Solo fortaleciendo su cultura podrán enfrentarse a culturas foráneas. Andrés dice, es necesario que los estudiantes reconozcan la diversidad cultural y promover que se reconozca el valor de todas las personas, que respeten las diferencias y se enriquezcan de ellas. Entonces, acá también hay una palabra clave cuando trabajamos, por ejemplo, el enfoque intercultural, ¿no? No es solo reconocerse que nuestra cultura es hermosa, o decir que aprendan a conocer la comunidad indígena, ¿no? Y que reconozca que hay culturas con distintos niveles de desarrollo. O sea, no va por ahí. Lo que va es entender, ¿no? Por eso decimos diversidad, que esto es muy diverso, ¿no? Pero es que, sin embargo, no es que una sea más que la otra, no es que una cultura se va a imponer sobre la otra, sino que más bien se aprendan a respetar las diferencias y se aprendan a enriquecerse una a otra, ¿sí o no? Entonces, eso es un enfoque intercultural. Muy bien, Carla, María, Esther, ¿no? Esther, Rosana, lo que me estás diciendo. Entonces, sí cabe la posibilidad de marcar aquí la letra C, y en este caso la C vamos a ponerle con rojo, sería Andrea. ¿Ya? Vamos a ponerle acá. Listo. Ya está. Vamos con la 4. Durante una actividad, los estudiantes tienen que dibujarse a sí mismos en cartulinas. Accidentalmente, Norma, una estudiante, derramó jugo sobre su cartulina. Su compañera Kelly le ofreció sentarse cerca para que puedan compartir la cartulina que trajo. Al terminar la sesión, la docente preguntó a Kelly por qué decidió compartir su cartulina con Norma. Teniendo en cuenta la teoría del desarrollo moral, ahora vamos a contestar según Kolber, ¿ya? Pero aquí hay algo que tú tienes que marcar. ¿Sabes qué cosa vas a marcar? Esto, como tú ya has repasado en la teoría del juicio moral, tú dices, ¿no? Derramó jugo, ya, listo. Y Kelly le ofreció. Kelly le ofrece sentarse cerca para que puedan compartir la cartulina que trajo. Entonces, acá hay una idea interesante. Con esta idea vamos a responder. A la docente le pregunta Kelly, ¿por qué decidió compartir su cartulina con Norm?
Entonces, en base a esto, vamos a recordar a Colbert, ¿ya? Dice, teniendo en cuenta la teoría del desarrollo moral según Colbert, ¿cuál de las siguientes posibles respuestas de Kelly corresponde a un razonamiento moral convencional? Claro, te dicen posibles respuestas porque no sabemos si exactamente nos va a responder dentro del marco de un razonamiento moral convencional. Podría ser un pre, pero tú dices por la edad, podría ser un convencional, no necesariamente, porque ya Colbert nos ha dicho que eso no se fija exactamente a la edad. En cambio, Piaget sí nos había dicho, ¿no? Hasta los 7 años, en esa moral heterónoma, y de ahora ya van creando, van desarrollando autonomía, ¿no? Inclusive, pero acá en el Colbert no se está guiando exactamente por edad, a pesar que lo tenemos planteado así, ¿no? Entonces nos dice una posible respuesta. Dice, lo hice, pero en el marco, dentro de lo que corresponde a un razonamiento moral convencional. Dice, lo hice porque al inicio del año establecimos las reglas de ayudarnos. Mira las respuestas, cómo se diferencian según el desarrollo de juicio moral. La B dice, lo hice porque ayudar a los demás cuando lo necesitan es nuestro deber como personas. C, lo hice porque si yo no le ayudo ahora, ella no va a querer ayudarme cuando yo lo necesite. Entonces, en las respuestas de la A, la B y la C, está prácticamente una posible respuesta de razonamiento moral convencional. En este convencional, ¿no? Porque me están preguntando por el convencional, yo recuerdo, vamos a recordarlo antes de marcarlo, ¿no? Yo recuerdo, ¿dónde está el Colbert aquí? Yo recuerdo lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? En el nivel preconvencional, obediencia y castigo. Si no me castigan, si no le doy, o me ha dicho que lo haga, ¿no? La clásica, o caso contrario, lo que dice la C, ¿no? Intercambio, ¿sí? Entonces, de repente, en algún momento yo lo voy a necesitar y entonces le tengo que ayudar. En el convencional que está aquí, hay dos cosas, ¿no? Hay relaciones interpersonales y hay orden social. Entonces lo encuentro por acá en el nivel 2, que es la moral convencional. Los actos se valoran según complazcan, ayudan o sean aprobados por los demás. Orientación del niño bueno, como se dice, ¿no? Van a tener que ser aprobados por los demás. O caso contrario, el individuo ejerce su moral, define los papeles individuales y las reglas de comportamiento se forman en consideración a la voluntad de la sociedad. Hay voluntad, el individuo ejerce su moral, define los papeles individuales y las reglas de comportamiento, porque se habla ya de reglas de comportamiento, porque hay un sistema social de conciencia de ley y orden. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos por aquí. Vamos por la pregunta, ¿cuál era? La 4, ¿no? Yo tengo que descartar. ¿Cuál descarto primero? Porque si me ayuda, descarto la C. Ya, si descarto la C, ¿qué me queda? La A y la B. En la A dice, lo hice porque al inicio del año establecimos las reglas de ayudarnos, o lo hice porque ayudar a los demás cuando los necesitan es nuestro deber como persona. ¿De qué estamos hablando allí? ¿Cómo creen que en esta respuesta de moral convencional puede haber contestado a la estudiante luego que le ha ofrecido la cartulina, ¿no? Que ha traído. ¿Por qué decidió compartir? Exactamente porque al inicio del año han establecido estas reglas de ayudarse, ¿será así? ¿O porque ayudar a los demás cuando lo necesitan es el deber como personas? ¿Dónde entra el término de deber ya? En la B, ¿no? A ver quién colocó ustedes. ¿Sí? Listo, perfecto, bien. Entonces, sí, de esta forma, de esta manera, nos preguntan, por ejemplo, a Colbert, ¿no? Lo que es nivel preconvencional, convencional, postconvencional. Van a haber más preguntas de Colbert más abajito, ¿ya? Entonces, vamos avanzando. Muy bien. Vamos con la 5. Iván ha recibido por primera vez una nota desaprobatoria y piensa que ha fallado como estudiante. Él se siente muy triste porque sabe que en esta ocasión no estudió lo suficiente por dedicar. Cada vez que te digan algo de que triste, alegre, estamos trabajando una emoción, ¿ya? Entonces, esta es la pregunta que te dije que te la he puesto acá, ¿ya?
que no es de argumentar, pero te he traído esta, una dentro de la que fue las semanas anteriores, para que la recuerdes, ¿ya? Entonces, cada vez que te hablan de emoción es porque estás trabajando, te están preguntando sobre la otra capacidad, que es cuál, no es la respuesta o la reflexión ética, ¿no? Sino es autorregula sus emociones, por ejemplo. Y en este autorregular sus emociones, sí entra a tallar la empatía y la asertividad, ¿ya? Por eso que nos van a preguntar sobre eso seguro. Listo. Entonces, ahora, ¿dónde me quedé? Aquí, ¿no? En las 5. Listo, acá. Porque sabe que en esta ocasión no estudió lo suficiente para dedicarle más tiempo, por dedicarle más tiempo a los entrenamientos de vóley. Durante el recreo, conversa con sus amigos más cercanos acerca de esta situación. En esta situación, ¿cuál de las expresiones de sus amigos evidencia empatía? Como te estás trabajando, te están preguntando sobre emociones, acá te están evaluando si es que sabes ciertas habilidades sociales emocionales de la empatía. En otro caso sería la asertividad, pero acá lo están expresando. Entonces, Victoria dice, ¿no crees que te estás preocupando demasiado? Ha sido solo un examen. A mí me pasó algo peor el año pasado y desaprobé dos exámenes y tuve que dejar mis clases de baile para poder estudiar horas extras. Por eso ahora estoy más tranquila. Miguel dice, esta experiencia te permite organizarte mejor. Cuando estés preparado para los siguientes exámenes, recordarás en los que estás sintiendo ahora, recordarás lo que estás sintiendo ahora y organizarás mejor tu tiempo. Y Andrea dice, me imagino lo apenado que debe estar por haber desaprobado. Sé que ambas actividades son importantes para ti y que a veces es difícil organizarlas para cumplir con todo. ¿En cuál de las tres estudiantes estamos hablando de empatía, no? Y hemos dicho que asertividad implica, en la diferencia de empatía, que yo sí voy a defender, ¿no? Mi posición, lo que defiendo, lo que mi idea, lo que te estoy planteando y lo estoy comunicando y te lo digo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de empatía, habíamos dicho que había una diferencia. Estoy aceptando, ¿no? Como lo decía acá. Y no lo voy a refutar, no creas tú, no, no es así, a mí me pasa algo parecido, ¿no? Porque ¿qué me dice acá? Cuando una persona es empática, vamos a aumentarle un poquito más para que lo vean mejor, se defienden en asertividad las palabras y en empatía se entienden las palabras que los demás pronuncian, se entienden las palabras, ¿no? Entonces decimos, cuando una persona es empática es como decir, se me pongo en el lugar, me pongo tu zapato del otro, ¿sí o no? Deja que los demás los expresen sus opiniones y sentimientos sin restricciones. Dejen que lo expresen ellos, sus sentimientos, lo que están pensando, sintiendo, sin ninguna restricción, ¿no? Sin decirle, yo estoy igual, no estoy igual, si estén errados o no, ofreciéndole la posibilidad de hablar sobre ellos, ¿no? Entonces, por ahí hay una diferencia con la asertividad. Entonces, ahora sí, regreso acá porque me están preguntando la empatía, no me están preguntando la asertividad. ¿Dónde estoy? Estoy acá en las 5. Ahora sí, ¿con cuál me quedo? A ver, ¿qué cosa han colocado ustedes? No he visto ahí. ¿Qué cosa han colocado en las 5? La letra C, ¿no? Dice Andrea, me imagino, te escucho. Lo apenado que debes estar por haber desaprobado. Sé que ambas actividades son importantes para ti, para él, que le estás escuchando. No es que yo también pasé, que yo lo hice tal cosa, a veces queremos darle la solución a todo, ¿no? Y eso no es ser empáticos. Y que a veces es difícil organizarse para cumplir con todo. Perfecto, entonces sí era la letra C. Listo. Vamos con la 6. De acuerdo a la teoría del desarrollo humano, teoría del desarrollo humano, ya acá están preguntando otra cosa. Teoría del desarrollo humano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la adolescencia es correcta? Entonces también tengo que leer un poco a Colbert para, perdón, a Piaget para poder yo ir determinando algo. Dice que los cambios a nivel cognitivo que suelen darse en la adolescencia, acá hablan de cambios, ¿no? Cambios a nivel cognitivo que se dan en la adolescencia, dice,
así como los distintos estímulos del entorno, establecen en esta etapa condiciones necesarias para realizar tareas mentales que utilizan pensamiento hipotético-deductivo. Entonces, aquí, si tú has leído ¿cómo se llama? Acá lo vamos a poner entre, bueno, te vamos a colocarle aquí para que acuerdes tú. ¿A quién tenemos que leer acá? A Piaget, ¿sí o no? Listo. ¿Por qué? Porque me están diciendo al final pensamiento hipotético de. Los cambios a nivel hormonal y físico en la vejiga que suelen experimentar los adolescentes ¿qué dice? Provocan un aumento en su sensibilidad y por eso en esta etapa los adolescentes se muestran permanentemente rebeldes. Ojo de contestar con lo que tú crees, ¿ah? O lo que se escucha siempre en las escuelas. Estos chicos son los rebeldes, no es así. Permanentemente rebeldes y en actitud de enfrentamiento, ¿ya? La C. Los cambios a nivel emocional que suelen darse en esta etapa hacen que los adolescentes quieran ser independientes. Por eso, en esta etapa, los adolescentes rechazan todos los consejos o indicaciones de los adultos. A ver, si tú quieres contestar esto, recuerda a Piaget y también vas a recordar un poco la audiencia imaginaria, la fábula personal, vas a recordar ¿cómo se dice esto? Adolescentes que tienen estas características, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estábamos mencionando acá, muy egocéntricos, ¿no? Y este egocentrismo es lo que se caracteriza también en esa etapa de la adolescencia, ¿no? Pero esta pregunta no va por el egocentrismo adolescente, sino más bien va más que nada por Piaget. Y Piaget me dice que no está en la etapa de sensorio-motriz, no está tampoco en el estadio preoperacional, porque es hace 7 años, ya pasó, no está en operaciones concretas, nuestros estudiantes, nosotros somos maestros de secundaria, ¿verdad? Está en operaciones formales, se ubica acá, donde tiene un pensamiento lógico, abstracto, inductivo, deductivo, hipotético, deductivo. Entonces, con esta información que está aquí, tú ya has podido contestar cuál es la respuesta, ¿no? Muy bien, y por ahí ustedes lo están colocando, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ¿no? Ya, y me están diciendo que según Piaget has contestado que los cambios a nivel cognitivo que suelen darse en los adolescentes, alguien más está escribiendo acá, claro, Rosana, es la A, muy bien, así como los distintos estímulos del entorno establecen en esta etapa condiciones necesarias para realizar tareas mentales que utilizan pensamiento hipotético deductivo, ¿sí o no? Entonces, a este nivel de educación secundaria, ustedes tienen que analizar qué habilidades cognitivas ya desarrolladas tienen nuestros estudiantes, ¿no? No es necesario presentarles situaciones concretas o reales, presentamos una serie de ideas, lecturas, textos, información que no lo tienen en su realidad concreta en el momento, pero que ellos ya se están imaginando, responden a hipótesis, plantean hipótesis, comprueban hipótesis, establecen conclusiones, desarrollan un pensamiento. Saben cómo ir de lo particular a lo general, y lo general a lo particular. Entonces, sí es posible entender que en la A me dice, relacionan, acá utilizan un pensamiento hipotético deductivo. No vamos a aceptar que se diga que son permanentemente rebeldes y en actitud de enfrentamiento, porque eso no lo dice ningún teórico, ¿ya? No lo dice. Que están en una etapa al contrario de un egocentrismo adolescente, sí, que se cree que son los invencibles, que a ellos nada les pasa,
o que tienen en esa audiencia imaginaria y fábula personal, ellos van a ir pensando de que todo el mundo está los ojos puestos sobre él. Sí, eso es cierto, pero que a la vez, así como que se creen los dueños del mundo, también sienten mucho temor, ¿no? Y entonces no vamos a nosotros decir que ellos se nos enfrentan, y mucho menos que se permanentemente son los chicos rebeldes. O en la final dice que rechazan todos los consejos. Falso, no es una característica dentro de un desarrollo humano, por etapas, según estos teóricos, ¿ya? Entonces vamos a marcar, la respuesta es la letra A. Listo. Vamos con la 7. Lee las siguientes situaciones. Pregunta 7. Situación 1. Cecilia, una trabajadora de una bodega, está atendiendo, perdón, clientes en un momento de mucha demanda. Uno de los clientes está comprando varios artículos y lleva mucha prisa, de modo que le pide a Cecilia que se apure con la atención. Sin darse cuenta, el cliente se lleva menos del cambio que le corresponde. Cecilia no sabe si avisarle o no. Situación 2. Martín, un servidor público, está regresando de una comisión oficial en una movilidad de la institución en la que se desempeña. En el camino, recuerda que a unos kilómetros de la ruta queda una tienda en la que quieren comprar un regalo para su esposa. Martín no sabe si desviar a la movilidad de su ruta para poder comprar el regalo o no. Situación 3. Fernando, un empresario, está trabajando horas extras en un proyecto. Sabe que el éxito del proyecto beneficiaría a sus trabajadores y a sus familias, pero también recuerda que la emoción de su hijo cuando le prometió que asistiría a su presentación de teatro de hoy. El tiempo para presentar su proyecto se acaba hoy. Entonces, Fernando no sabe si asiste a la obra de su hijo o no asiste a la obra de su hijo. ¿Ya? Entonces, frente a ello, a partir de lo descrito, ¿no? Acá hemos repetido la misma pregunta, ¿no? Sí está repetido o no. Fernando y Fernando, las 7 es lo mismo, ¿sí? Sí, ¿no? Sí lo he repetido ya. A partir de lo descrito en cada situación, ¿cuál de ellas construye un dilema moral? ¿La situación 1, la situación 2 o la situación 3? ¿Cuál es un dilema moral? Entonces tú vas a responder también y vas a recordar aquí qué cosa era nuestro dilema moral. Entonces aquí nosotros habíamos colocado, lo voy a ampliar un poquito para que se pueda leer y lo voy a colocar por aquí. Y dice que un dilema moral es una narración breve a modo de historia en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad, ¿no? Pero que conflictiva a nivel moral, o sea, es conflictiva a nivel moral. ¿Dónde está el conflicto a nivel moral? Y se solicita de los oyentes o bien una solución razonada del conflicto o un análisis de la solución elegida por el sujeto protagonista de la historia. ¿En dónde se está viendo un conflicto a nivel moral? Para que sea un dilema exactamente, ¿sí? ¿En dónde? A ver, ¿qué dices? Vamos bajando. Vamos bajando. Pregunta. ¿Dónde están? Acá, ¿no? Yo la había eliminado, qué raro. No se eliminó. Ya, a ver. Me dices que en la situación 1, a ver, ¿todos estamos de acuerdo con la situación 1? A ver, sí, ¿qué dicen los demás? ¿Ya? ¿Qué dices? ¿Por qué la situación 1? Se trata de una bodega, está atendiendo a los clientes. ¿En dónde está entrando a un conflicto? Si es que lo hace o no lo hace. En el primero dice el cliente se lleva menos del cambio que le corresponde. Cecilia no sabe si avisarle o no avisarle. La 2 está descartada, ¿verdad? Porque no se presenta ahí el conflicto moral, ¿sí?
no se presenta. A ver, ¿alguien más? Vamos, solamente Carla nos ha puesto que la 8 es la A. ¿Quién más nos coloca otra respuesta? Vamos, vamos. Participen, porque ya luego se les acerca su examen y tienen que sustentarlo. ¿Ya? ¿Y por qué? Vamos, no los veo que están escribiendo, no están abriendo su micrófono. ¿Cuántos somos en la sala? 8, 7. Vamos, vamos, trabajamos. Sin darse cuenta, dice el cliente, se lleva menos del cambio que le corresponde. Cecilia no sabe si avisarle o no. Ahí se está presentando un conflicto moral. A ver, ¿quién me escribe por acá? Está en la disyuntiva de avisarle o no, dice Carla. Ya. Y en la sesión, y en la situación 3, ¿por qué la B ya está eliminada, ¿no? Y la situación 3, ¿por qué la eliminas? Fernando no sabe si asistir a la obra de su hijo, dice, o no asistir. ¿Ah? Si contesta por el tema de la disyuntiva, tú, Cecilia ha ocasionado esta pérdida de este, ¿cómo se dice? Este problema del dinero, o fue que sin darse cuenta el cliente se llevó menos del cambio que le corresponde. En cambio, en la 3, ¿qué cosa va a ocasionar que se pueda desarrollar y se beneficien, ¿no?, con este proyecto todos? ¿No? Ahí está el protagonista. O se va a la reunión de su hijo, ¿no? Está en la disyuntiva de avisarle o no, pero ella sabe. Ya, ella sabe. Sí, pero ella no ha sido responsable, ¿no? Ella sabe, pero ella no ha sido la responsable. En cambio, en la situación 3, sí es responsable. Sí es responsable de la actuación, pero entra a tallar un tema moral ahí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dónde entra en conflicto moral? En donde ella es la que tiene que decidir, sí o no. Así como el ejemplo que si le cuento a la mamá de mi amiga, pierdo la amistad, o caso contrario, no, yo tengo que ser muy honesta y tengo que ir y decirle. No, caso contrario, no le digo, mejor guardo todo ese secreto porque finalmente yo valoro más el tema de el de la amistad de mi amiga, ¿no? Y frente al tema de este, no sé, pues de decir siempre la verdad, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué dices? Rosana ya dice la situación 3, ¿no? Ajá, Rosana, ¿por qué la situación 3? En los dilemas morales hay un protagonista, ¿sí o no? Hay un protagonista siempre, así como el dilema de Heinz, ¿sí o no? Heinz, ¿qué decía? ¿Lo tomo, robo o no robo? Pero es mi esposa. Ya, igual acá, ¿qué pasa en la situación 3? Va y si va, es su hijo, ¿no? Pero es su hijo, lo va a dejar plantado a su hijo y tenía pues que una presentación, ¿sí o no? O caso contrario, va a perjudicar a los demás, ¿no? Con ese proyecto. Entonces pone él y decide. Hay dos cursos de acción ahí, ¿sí? Pero ahí está el protagonista, es él tiene que decidirlo porque él está tomando la decisión, está involucrado, como se dice. En la otra no está involucrada la persona, porque ¿qué está pasando ahí? Simplemente el otro señor es que no se ha dado cuenta, ¿no?, de que se ha llevado menos del cambio que le corresponde. Ya está. Entonces, otra respuesta. Listo, Rosana. Ya está. Rosana, bien. Y entonces aquí le vamos a poner esta situación 3. Ya, listo. Vamos avanzando. Acá, ¿no? La C. Ya está. Vamos con la siguiente pregunta. Si esta sería la 9 ya. Una docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. ¿Por qué la situación presentada es un recurso pertinente para promover qué? El desarrollo de la reflexión ética en los estudiantes. Primero, porque la situación muestra, vamos a ponerla más chiquito, ¿ya?
El desarrollo de la reflexión ética de los estudiantes. Porque la situación muestra un contexto de decisión en el que el actuar según una norma o valor moral implicará necesariamente contravenir otras normas o valores morales. Estas normas o valores pueden ser identificados y analizados por los estudiantes para promover argumentos éticamente. Porque la situación narra un contexto de decisión complejo en el cual no existen justificaciones para elegir alguno de los cursos de acción. Las razones que explican la carencia de justificaciones pueden ser identificadas y analizadas por los estudiantes para promover que deliberen éticamente. C, porque la situación presentada presenta un contexto de decisión cuya solución correcta es fácilmente reconocible. Las razones que justifican esta solución son indiscutibles y deben ser identificadas y analizadas por los estudiantes para promover que reconozcan lo moralmente correcto. Otra vez, cada vez que te digan esto de moralmente correcto, no va, ¿ya? O cada vez que te digan ¿cómo se dice? En una alternativa, aspectos que estén relacionados con que son indiscutibles, que ahí están, que no los estudiantes ya lo tienen que identificar tal y cual se está mencionando en una norma, el valor, no, para nada. Tampoco podría ir. Si yo descarto la C, me quedo con la A y la B. Me dicen que esta es una situación es pertinente para promover el desarrollo de la reflexión ética en los estudiantes. Al margen que está claro la identificación o la reflexión allí, o la situación, ¿cuál me va a ayudar exactamente? O sea, susténtalo porque en todo caso ayuda al desarrollo de una reflexión ética en los estudiantes. Si tú lo sustentas bien, nos damos cuenta que también sabes promoverlo bien y enseñarlo bien, ¿no? Correctamente. Pero no mencionando porque ellos tienen que reconocer lo que es moralmente correcto. No estamos enseñando la moral correcta al estudiante. Estamos enseñando, logrando que ellos reflexionen y argumenten éticamente, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, por ahí, como que ya lo tendríamos que sacar, ¿ya? Listo. ¿Qué decimos? ¿Estamos? Ya está. A ver, vamos. La situación narra un contexto de decisión compleja en la cual no existen justificaciones para elegir alguno de los cursos de acción. Las razones que explican la carencia de justificaciones pueden ser identificadas y analizadas por los estudiantes para promover que deliberen éticamente. ¿Ya? Y la otra dice o valor moral implica necesariamente contravenir otras normas o valores morales. Estas normas o valores pueden ser identificadas y analizadas por los estudiantes para promover y que argumenten éticamente. Porque la situación muestra un contexto de decisión en el que actuar según una norma o valor moral implicaría necesariamente contravenir otras normas. No se trata de contravenir necesariamente otras normas, pero sí se trata de que es un contexto con decisión compleja en la cual no existen justificaciones para elegir alguno de los cursos de acción y las razones que explican la carencia de justificaciones pueden ser identificadas y analizadas por los estudiantes. O sea, son ellos los que van en todo caso a tener que analizar, ¿sí o no? Ya está. Perfecto. Entonces, sí, lo vamos a marcar acá, ¿ya? Lo marcamos. Listo. Vamos. Vamos con la 10. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para que los estudiantes inicien un proceso de reflexión acerca de la situación presentada? A ver, ¿cómo van a iniciar ese proceso de reflexión? El docente pide a los estudiantes que individualmente elaboren argumentos para persuadir a Fernando de cumplir con el compromiso con su mamá. Luego le pide que en equipos compartan los argumentos y elijan los mejores para exponerlos a los demás compañeros. El docente pide a los estudiantes que individualmente den propuestas que Fernando pueda visitar a su amigo y a la vez compartir el compromiso con su mamá.
Luego les pide que en parejas discutan las propuestas para llegar a un acuerdo sobre cuál es el mejor. C. El docente pide a los estudiantes que individualmente decidan cuál de las dos posibles acciones presentadas en las situaciones realizarían y por qué. Luego les pide que expongan las razones por las cuales eligieron dicha acción y las anoten en la pizarra para discutirlas en plenaria. ¿Qué dices? Tendremos, si sí, vamos a hacer un proceso de reflexión ética, necesitamos que los chicos se pongan de acuerdo sobre cuál es la mejor. Vamos. La A, la B o la C. Vamos, vamos, participamos. Participamos. ¿Qué saco? Entre la A, la B o la C, ¿qué es lo que tendría que salir? ¿Saco la B? Ya estamos en la 10, ¿no? A ver, ¿qué dices? Ya estamos por aquí. Sale la B, ¿no? Ya. El docente pide a los estudiantes que individualmente decidan cuáles de las dos posibles acciones presentadas en la situación realizarían y por qué. Ya, ¿por qué? ¿Por qué las dos situaciones? Hay dos cursos de acción ahí, ¿no? Ya, listo. Luego les pide que expongan las razones por las cuales que expongan. Claro, que expongan las razones por las cuales eligieron dicha acción y las anoten en la pizarra para discutirlas en plenario. Una cosa es discutirlas en plenario, otra cosa es que se las voy a decir que son correctas, incorrectas. No, no estamos hablando de eso. Bien, bien, bien. Sí, estamos ok. Listo. Vamos entonces con la 11. Vamos acabando ya. Dice, lee el siguiente diálogo entre dos estudiantes. Primero, Hugo dice, no fue mi intención, pero de casualidad conté un secreto que Lucía me confió. Esther dice, creo que debería pedirle disculpas a Lucía, si no ella se puede molestar contigo y contarle a los demás los secretos que tú le has confiado a ella. Entonces, pídele disculpas, ¿no? Caso contrario, ella va a contar, hay un temor ahí que cuente, ¿no? Los demás secretos, listo. Teniendo en cuenta la teoría del desarrollo moral según Colbert, ¿qué tipo de razonamiento moral se evidencia en el consejo de Esther? ¿Hay un razonamiento moral convencional? ¿Hay un preconvencional? ¿Hay un posconvencional? Ya sacamos la C, ¿no? Porque la C es posconvencional y ahí no hay nada de posconvencional. ¿Habrá un convencional o una moral preconvencional? ¿Por qué le aconseja que le pida disculpas? Si no, ella se puede molestar contigo. Listo. ¿Qué dices? ¿Qué marcamos? Retrocedemos un poquito, ¿sí? Retrocedemos al Colbert para acordarnos. Evitar castigos, consecuencias físicas, egocentrismo en la etapa 1, en la etapa 2, intereses particulares de cada individuo, reconocimiento de un intercambio en función de las propias necesidades. No me están preguntando la etapa 1 ni la etapa 2, me han puesto los niveles nada más. Ese es en el nivel 1. En el nivel 2, ¿dónde está mi nivel 2? Por aquí está mi nivel 2. En nivel 2 dice
Los actos se valoran según complazcan, ayuden o sean comprobados o no los demás. El individuo ejerce su moral. Me hablan de expectativas, relaciones, de conformidad interpersonal, de mutualidad, de un sistema social y conciencia de ley y orden, ¿no? De ley y orden, y estas son las expectativas de la sociedad y de la ley. O sea, hay expectativas de sociedad y ley, ¿no? En el nivel, en el convencional. Pero este me parece que todavía no va por ahí, ¿no? Perfecto, ya, Carla, ok, ¿no? Porque me habla de temor, ¿sí o no? Listo. Y no, y por nada va a ser el postconvencional, pues, ¿no? No va a ser. Perfecto, entonces me voy, ¿a dónde me voy? Estoy acá, ¿no? Mi pregunta número 11. Excelente. Y Carla me dice, está entonces en este razonamiento de moral. ¿Por qué mencionan que está en la moral convencional? Acá habla de un castigo, ¿no? Habla de un castigo. Si no, ella se puede molestar. Es como un castigo, ¿no? Se va a molestar contigo y contarle a los demás los secretos que tú le has confiado a ella. Ya está. ¿Será la moral convencional o será la moral preconvencional? Ahora, no, no se guíen tampoco de las edades, ¿eh? No, no es porque sea en secundaria, tiene que ser convencional. Porque las preguntas pueden decirte, posiblemente hayan expresado esto, ¿no? Posiblemente, te está diciendo inclusive. Listo. ¿Qué dices? ¿Cuántas preguntas tenemos aquí? Tenemos dos, ¿no? Dos y ya terminamos. A ver, vamos con la 11. ¿Alguien más? Necesitamos un poquito retroceder más para recordarlo mejor, lo de la moral convencional y la moral preconvencional. A ver, lo miramos mejor. Orden social, relaciones interpersonales, se internalizan las normas. Para que sea convencional, se tienen que internalizar las normas de la figura de la autoridad. Se preocupan por ser buenos, complacer al otro, mantener un orden social, aunque hay muchos adultos que nunca alcanzan inclusive, ¿no? En cambio, en el pre, actúan bajo controles externos, obedecen para evitar el castigo. O caso contrario, por su propio interés también actúa. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí, el otro convencional, postconvencional, ya no lo vemos. Listo, si se puede molestar, sería un preconvencional, ¿no es cierto? Sí, pues la respuesta es la letra B. No era nada de orden social, ¿ya? Es lo personal entre ellos dos que están mencionando. Y sí, no, porque si no te va. Se va a molestar contigo, dice, ¿no? Entonces, por eso nomás está actuando así. Ya no es porque tiene que realmente, ¿no? Disculparse, qué sé yo. Entonces, ¿dónde estamos? Estábamos acá, ¿no? Sí, era la letra B la respuesta, ¿no? Moral preconvencional. Muy bien. Vamos a seguir revisando a Colbert para estar siempre más claros, ¿ya? Moral preconvencional. Vamos con la 12. Fernando y Juan son mejores amigos y compañeros del trabajo. Ayer Juan le dijo a Fernando, estoy preocupado porque hace unos días tomé sin permiso el informe de Lucía, lo he pedido y no hay más copias, lo he perdido. Al menos estoy seguro de que no me vieron tomando. Por favor, no le digas a nadie. Hoy Lucía le comentó a su jefe que tiene la sospecha de que una compañera es responsable del hurto del informe. Ante esta situación, Fernando piensa por un lado que si dice la verdad, podrían despedir a Juan, quien padece de una enfermedad grave y tiene dos hijos pequeños. Pero por otro lado, están los dos cursos de acción que se hablan, ¿no? Por otro lado, ahí hay valores, cursos de acción. Cree que sería injusto, ¿no? Que alguien asuma las consecuencias de algo que no lo es. ¿Cuál de las siguientes pautas es más pertinente para promover que los estudiantes reflexionen acerca del dilema moral presentado? Reconocer cuál de las dos posibles decisiones de Fernando es éticamente válida. Tomen en cuenta que deben explicar por qué solo una de estas se sustenta en valores y en normas morales.
Identifiquen qué valores y normas morales hay detrás de cada posible decisión de Fernando en la situación descrita. Preguntar cuál de estos podría ser importante, más importante y por qué. Sí, expliquen qué podría hacer Fernando para encontrar una solución sin afectar a nadie. Señalen sus propuestas, en su respuesta, los valores y normas morales que no han sido considerados en el dilema. En realidad, no hay dilema que no se hable de estos valores, sí o no, de valores. En todo caso, pero es un dilema moral, ¿no? En todo caso, ¿cómo sería nuestra respuesta? Vamos. Creo que saco la 6. Y saco también la A, ¿no? ¿Y saben por qué saco la A también? Saco la A también porque dicen decisión de Fernando que sea éticamente válida. No estamos nosotros para decir que es éticamente válida. Es él, sí o no. Y él lo argumenta. No, para mí es la justicia primero. No, para mí es el tema del valor de la amistad primero. No, para mí es lo mejor es de la responsabilidad. Yo lo pongo en primer lugar. Ah, ya, pues, y no le podemos decir que eso es ético, es válido, perdón, ¿no? O no válido. Entonces, por la palabrita válida, saco que no es, saco la A. Por lo que tampoco es, saco la B. Y saco la C, perdón, ¿no? Que dice, ¿dónde dice? Valores morales que no han sido considerados en el dilema, ¿no? ¿Cómo que no han sido considerados en el dilema? Sí han sido considerados en el dilema. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? La letra B, ¿verdad? La letra B, porque dice, pregúntale cuál de estos podría ser, y me está hablando de la decisión de Fernando en la situación descrita, que identifiquen los valores y normas morales, en todo caso, cómo va él a responder, y finalmente, cuál de estos podría ser más importante y por qué, pero importante para él, ¿y por qué? No, no es que eso entre a consulta, que es importante para mí. Ah, no, entonces no es importante para ti. Como no es importante para ti, entonces no tengo yo que argumentar así. No, 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 de eso no se trata la respuesta B, ¿ya? O sea, la alternativa. Listo. Ajá, nadie me puso que era la B, la respuesta. Y vamos con la última. Cinco, dice, cinco personas están a punto de ser atropelladas por un tren que se desplaza a toda velocidad. No hay forma de detener el tren, pero tienes a tu alcance una palanca cuya activación desviará el tren hasta una vía en la cual hay una sola persona. De activarla ya no atropellaría a cinco personas, sino solamente a una. Una de las estudiantes afirma lo siguiente sobre la situación presentada. Varios estudiantes se muestran de acuerdo con la afirmación, por lo que la docente desea promover que los estudiantes consideren otra perspectiva ética en su análisis del dilema. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de la docente es más pertinente para este propósito? A. Debería reformular tu argumento, ya que las consecuencias de las